a meter de vuelta en nuestros temas económicos y vamos a hablar de un punto central y que a muchos seguramente les va a estar interesando que tiene que ver con las compras online. Recordemos que se cumplió ayer lunes una semana de la rebaja impositiva que dispuso el gobierno del impuesto país que bajó 10 puntos pasando al 17,5 ciento al 7,5, es decir, lo retrotrajo al nivel desde antes del gobierno de Miley, pero esto aplica solamente para la importación de bienes y de eh, fletes, con lo cual ahora nos vamos a meter más de lleno en este tema. Todos los productos que nosotros compramos por Internet a priori no van a tener un impacto en los precios a la baja justamente por esta reducción. Y además hay ciertos costos que hacen que los productos se encarezcan y hay una negociación del sector del comercio electrónico como para tratar de bajarlos y que esto obviamente repercuta en que la gente pueda comprar más online y acceder ¿no? a más productos. Ahí vamos a hablar con Lorena Comino, ella es CEO y cofundadora de Facturante, esta empresa que ayuda a procesar cesar los pagos, la facturación de las tiendas online. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidas a Charlas de Negocios. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Recordamos a nuestra audiencia que nos pueden seguir a través de streaming, la estamos viendo a Lorena uh, justamente conectada a través de ese medio. Lorena, eh, volviendo al tema este del impuesto país y este, eh, esta pregunta que tanto está haciendo hoy eco en la población, ¿bajan los precios o no? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿En esta primera semana vieron algún impacto y sobre todo a priori en el sector? Eh, tampoco les va a significar una, una reducción no. muy importante, ¿no? Ahí hay un punto que me interesa que profundices que, que tiene que ver con muchos costos que ustedes tienen atados a un tipo de cambio especial, ¿no? Claro, sí, en realidad, eh, si bien es una. Todo, toda reducción de impuestos es una mejora porque es uno de los países que más impuestos tiene, ¿no? En sí. el mundo casi. Y eso obviamente se traslada a precios. Pero esto es un es como un granito muy chiquitito al lado de todos los impuestos que, que percibe una un, una compraventa eh, online, ¿no? Empezando por porque tenemos en principio todo el negocio por e-commerce llega al cliente a través de pautas y las pautas para llegar a esa audiencia son a través de medios online, o sea eh, Google Ads o Meta o uh -huh. estas eh, aplicaciones que o plataformas las campañas de pagan. publicidad de marketing. Claro. Campañas de publicidad de marketing que se paga eh, a empresas extranjeras. Eh, y esas empresas extranjeras eh, tienen el, el cargo del impuesto país, el, el dólar tarjeta, digamos. Claro. Entonces, ya ahí empezamos con, corriendo con una ventaja, una desventaja competitiva, eh, porque ese, ese costo. Es cada vez más alto e impacta cada vez menos. Bien. O sea, eh, acá para hacer una qué? aclaración. Llega, llega cada vez menos eh, sí. audiencia. Entonces, o sea, hay costos que, que tienen que ver con los servicios de hosting, de marketing, que las empresas sí. inevitablemente tienen que hacer en esta competencia de marcas Exacto. en Internet, donde eh, si no se invierte en publicidad es muy difícil crecer, ¿no? Orgánicamente. Entonces. Es que no llegas al. es como que la vidriera de sí. tu empresa, de tus productos, de tus servicios, de tu marca es la web. Y la web se paga. O sea, claro. llegar a la audiencia se tiene paga un costo. También. No, no. Tenés un por referencias, por buen servicio, todo, pero eh, no llegás al cliente o al lead o al posible cliente si no pagas eh, estas campañas publicitarias. Y eso, son, es, todas aplican el impuesto país. Entonces, eh, un costo que eso, está atado al, por... al dólar turista o a, a lo que Exacto. sería el dólar tarjeta, tarjeta porque no deja de ser un, un, un consumo en el exterior, en definitiva, que uno hace eh, con tarjeta uh -huh. como cuando se va de viaje, por eso la referencia del, del dólar turista, dólar tarjeta. Digo. Eh, claro, eh, eso por un lado, y después el, lo que, el impuesto que bueno afecta a todos los sí. comercios, no importa si son online o offline que es eh, los ingresos brutos, ¿no? Bueno, Pero, a eso me iba hay? a referir. Hay otros costos que ya exceden al, al tema del impuesto país. Los uh -huh. ingresos brutos eh, puede ser que existe como una doble tributación, ¿no? Que un, una Pero, empresa eh, que vende en una provincia y vamos a suponer, yo estoy en Córdoba y soy comerciante y le vendo a un emprendedor eh, o directamente al público final que está en Santa Fe, me cobran tanto en la provincia de origen como en la de destino. O sea, hay una doble sí. carga según sí. la localidad, ¿no? Doble, de origen triple, y de destino. Sí, eh. Ay, hay varias, varias más, pero sí, cada provincia cobra su. Dos su al menos seguro. seguro. Dos al menos seguro porque uno es el origen y otro es el destino, del producto o el servicio que vos brindes. Eh, y después si haces, hay otros modelos también de. E-commerce, e donde tenés un depósito en el medio uh -huh. y también pasa por otra provincia y, y, y puedes llegar a tener un tercero. O sea, en cada provincia donde toca esa, esa, ese circuito de compraventa venta te, te cobran otra vez ingresos brutos eh, y eso hace que se encarezca muchas veces el, el producto del servicio, por lo cual hasta que no se pongan de acuerdo las provincias, y ese es el hito más complejo de resolver. Eso es lo más complejo de resolver, que por más que la nación se ponga. A pensar y a reducir y a una campaña para promover el consumo o, o, y bajar impuestos. A nivel nacional, tenés ese problema a nivel provincial, que es ponerse de acuerdo entre todas las provincias, donde eh, te, tendrían que unificar ese impuesto o, sí. o hacerlo que, que se cobre una vez sola y después repartir, ¿no? Eso es un, eh, es un desafío que ningún gobierno creo que lo, lo, lo puede resolver. Lorena, ¿ves una voluntad política de, de los distritos como para bajar esta carga? Eh, porque ahora se está hablando mucho de ciertos sacrificios, entre comillas, que muchas provincias están dispuestas a hacer. Por ejemplo, si se aprueba la ley PYME, si digo, desde Nación uh -huh. se le dan ciertas garantías, ahora esto también impacta de lleno en las cajas provinciales, en la recaudación. O sea, claro, ingresos brutos sí. es algo que, como bien decís es, vos, sí, sí. no lo define Nación, sino más bien en las provincias, digo, ¿ves que esto puede ser factible desde el sector? ¿Están tratando de impulsar alguna conversación al respecto? ¿Cómo viene el tema? Mira, siempre se está tratando de impulsar esta conversación, es la, es la que se tiene durante hace años, uh -huh. ¿no? Porque es el gran problema del comercio electrónico en general, ¿no? Por, del comercio en general, pero del electrónico más. Y, y por ahora no, es difícil, porque si bien eh, a nivel eh, gobierno se están tratando de impulsar por la ley PIN y todo... Eh, propuestas que abarquen impuestos nacionales, pero como esto es, estás tocando las cajas de las provincias, es Tal muy, cual. realmente lo ven muy difícil que, que puedan hacer algo, que se pongan de acuerdo o que las provincias releguen un ingreso que realmente le, le, les es muy importante sí, significativo. para promover el comercio que por ahí pasa por su provincia, pero no es como que queda ahí, no depende, eh, porque por ahí no es una actividad que, que sea de, una, de, una, de un comercio local. Claro. Obviamente es el destino de la mercadería, entonces eh, es, es realmente difícil. No, y aparte que... en el comercio electrónico, creo que, que queda muy en evidencia esta cuestión de que atenta contra la, la transversalidad, la, el, el federalismo que tiene el comercio sí. eh, 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 al ser online de por sí, ¿no? Eh, me parece que en ese sentido hay un sobrecosto que, que pesa todavía más sobre la actividad o que queda por pesado, ahí más reflejado. Sí. Y después hay otro tema que tiene que ver con los desconocimientos por compras que a veces hacen los usuarios, ¿no? Ese costo que alguien tiene que hacerse cargo y ese alguien sí. entiendo que hay una tensión también sí. entre los procesadores de pago y, y las tiendas. ¿En quién recae la responsabilidad? Y en general recae sobre el comercio, por eso. Es, es el gran tema de los contracargos, hay mucho fraude electrónico, mucho fraude. O sea, después de la pandemia se ha incrementado sí. en varias X, o sea, varias veces el, el, este tema del fraude y hace que haya estos contracargos eh, que también te, aplican impuestos y que después no los puedo recuperar más como comercio. Entonces, eh, se hace, cada vez se ponen más barreras que también afectan al consumo. O sea, eh, es cada vez más rechazos de pagos, que por ahí uno quiere hacer con tarjetas que, que están bien, pero que el medio de pago, al poner tantas barreras para que cubrir también claro. al, al emisor de, o al, al vendedor, hace que no se ejecute esa venta porque cada vez ponen más bloqueos por, por antifraude, pero finalmente termina, termina afectando, son cosas endógenas que terminan afectando al comercio. Mm. En menor medida. Eh, porque hay otras estrategias para impulsar el comercio y el comercio electrónico sigue creciendo. Sí. Sigue creció un 18% en un año. En solo un año creció un 18%. O sea, es, es importante. Y a la par de que el consumo eh, físico, por así decirlo, eh, está en picada, sí. ¿no? Digo, viene cayendo. Es una, sí, sí, es una no. realidad En general contrapuesta. Cayó, cayó todo, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que creció, creció con respecto al año anterior, versus eh, el mismo comercio electrónico. O sea, no es que. Eh, cre creció todo el, el, el o sea el, el volumen de ventas, ¿sí? Hizo un crecimiento de un año a otro el 18%. Eso quiere decir que la gente se está volcando más sí. a, a comprar online, ¿no? Cada vez más. O sea, es un crecimiento continuo del canal online eh, por sobre la penetración por sobre el físico. Eh, Lorena, con su bota todo caído, eh, ¿no? Hay otro punto acá que el otro día la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Came. Eh, adjudicaba no tanto por, por las ventas electrónicas, sino más bien en los comercios físicos, pero decían que habían visto en agosto, un mes donde todavía siguen a la baja porque la situación no repunta, eh, un tema ahí con muchos comerciantes que tenían ciertos problemas con los límites de las tarjetas, no imagino quizás para algunos productos puntuales. Eh, electrodomésticos no quizás digo que demandan al, algún monto mayor o, o viajes eventualmente ahora que mucha gente también está haciendo compras en agencias de forma física ahí eh, también ustedes han visto algún tipo de, de conflicto respecto a que los montos van quedando desactualizados y tal vez los bancos no los están subiendo tanto hasta que uno como usuario nos llama no te lo elevan Creo que es un tema de, o sea, yo eh particularmente, no, no te digo que es, no, no hablo acá en representación de ninguna cámara, pero también es un tema de, 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 de crédito a personas y el, y el digamos, la, la factibilidad o la, el, el incremento de la posibilidad de que no te paguen, ¿no? O sea, mm -hmm. todos están cubriendo. Eh, y, y es como un balance entre act activar un consumo y, y no cobrarlo, ¿no? De, parte de los bancos también. Eh, no creo que lo hagan para frenar el consumo porque es un negocio para el banco también financiar. Eh, no, de hecho, se están dando más créditos contexto, al consumo porque, también claro, de a poco. Cada sí, veces sí. más créditos, sí, sí, sí. Pero, pero eso es, o sea, crece tanto la, la inflación y todo que a veces los bancos tienen sus mecanismos más lentos uh -huh. por todo el compliance que tienen. Claro. Que, eh, por, por ciberseguridad, por, por leyes internas, por auditorías y que hace que que quede todo medio demorado el, el ajuste. Ahora creo que los cajeros también se pueden sacar eh, mucho más dinero, que era, era muy bajo. Pero no, no se le afecta eso tanto el, el, la, la pérdida o la baja del consumo, sino a que no hay, hay menos circulantes, hay menos capacidad de compra. Uh -huh. eh, Lorena, gracias por el tiempo, eh, ya nos estamos cerrando esta nota, la, la última que te quería preguntar vinculado a estos costos que venimos hablando, ¿hay algún otro que vos detectes que, que hace que, que también tengan que tener conversaciones con la industria, con los funcionarios, digo, para tratar de revertir, eh, ya como para ir redondeando un último punto? Va, mira, más que nada es el, el tema de la, del, del hosting, o sea, ese es el que más afecta, el tema de las compras en el exterior, que eso ayudaría. Eh, que entiendo que hay conversaciones para bajarlo, sí, eh, pero bueno, son, son políticas de financieras que... Habría que ver al ahí país, si, pero... si aplica algún tipo de cambio especial, no, porque en diciembre supuestamente claro. se va a eliminar sí. el impuesto país, pero hay ciertas dudas de qué va a pasar justamente con los consumos en el exterior, no solo de viajes, sino todo tipo de compra. Eh, ¿no? Lo que queda englobado como una compra en el exterior, se está especulando con que por ahí se elimina el impuesto país, pero sigue habiendo un tipo de cambio ¿no? más alto. Eh, sí. Bueno, ahí habrá una negociación del yo, sector también para sí, ver cómo sí, se encuadran están, estos servicios. Sí, de, desde el gobierno, eh, el ministro de Pymes, todo está analizando y hablando con todos los sectores, porque yo he participado también de alguna donde preguntaban a ver qué conflictos tienen. O qué problemática y lo podemos resolver. Después, eh, por lo menos están en conocimiento uh -huh. de qué podría mejorar en cada industria. Después es un tema de, de ejecución y es un ajedrez que están jugando, ¿no? Entiendo sí, que sí, es totalmente. así para poder eliminar y poder generar este, esta, esta actividad comercial que, que es necesaria porque, porque hoy están al límite, ¿no? Los comerciantes y las empresas están, están requiriendo una ayuda en ese sentido una realidad eh, compleja sin dudas y, sí. y con la incógnita del cepo ahí que, que no está claro qué va a suceder lo mismo también con, con no eh, en un momento en donde no dejan de escasear dólares y y si bien hay ciertas flexibilizaciones la realidad es que eh, constantemente desde el gobierno están alertando por la falta de reservas así que bueno va a ver sí. hasta cuándo pueden eh, ¿no? Flexibilizar aún más los márgenes y, y dar lugar a estos pedidos de, de tantos sectores, como es el caso del comercio electrónico. Sí, sí, sí es, eh, sí, es uno de los tantos que se ve afectado, pero bueno, lo bueno es que eh, es una industria que siempre está moviendo y, y generando estrategias para lograr eh, en eventos especiales como Hot Sail eh, o Cyber o campañas específicas, es como estirar un poquito. Eh, la agonía, ¿viste? y van, van como yo voy hablando con varias pymes de, 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 lo, de comercio electrónico y están constantemente generando estrategias para poder, eh, aunque sea eh, mejorar sus ventas, pero con campañas y poniendo mucha estrategia, mucha cabeza y, eh, y generando campañas todo el tiempo para generar esa audiencia y generar esa compra en picos, no, no es constante, eh, sufren también la baja en consumo, pero... Tienen estos, estas estrategias que los ayudan. Es como que eh, es un, un empresario que, que está constantemente buscando buscando estrategias y generando audiencia. Sí, reinventándose. Sí. Lorena, muchas gracias por esta comunicación. Más adelante se va a venir en noviembre el Cyber Monday, así que también vamos a hablar sí. un poco en una semana sobre este tema y esperamos tenerte de vuelta muy pronto aquí en charlas de negocios. Gracias. <laughs> con gusto, eh. con gusto. Hasta bueno, la próxima. Muchas gracias a ustedes. Pase, adiós. Ahí escuchábamos a Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante, hablando un poco del impacto que tiene el impuesto país. ¿no? En eh, las compras que se hacen por internet, los productos que se contratan, pero también los servicios que pesan sobre esta actividad. Eh, hay un tema que.